Hola. Buenos días. Para mí es un privilegio estar hoy día presente, más que como tratándose de un emprendedor de turismo, y creo que nuestra realidad puede cambiar en medida de que enseñemos y aprendamos de emprendedurismo. Voy a compartir un poquito nuestra experiencia. Nosotros nacimos en los Andes de Perú, en Ayacucho, la zona más pobre del país, una de las zonas más pobres del país. Nacimos en el año 1988, en plena crisis económica. La inflación era del 6% y teníamos muchos problemas. Aquella vez tú comprabas una camioneta, pagabas a contado y la entregabas en 3 meses. No había crédito absolutamente. Cualquier cosa que tenías que comprar, tenías que comprar a contado. Creo que parte de nuestro país se está cambiando. Hoy día se puede hacer en parte a crédito y creo que se va dando un cambio paulatino. Pero ese cambio creo que no es suficiente. Y ese cambio no es suficiente porque creo que nuestra educación no está orientada, o nuestra educación no está reflejada todavía en el cambio que está viviendo el mundo. Tenemos la educación para el 1900, pero estamos sobre el 2000 y nuestra educación está fácilmente 40, 50 años atrasada. Creo que gran tarea de los rectores, gran tarea de los profesores, es actualizar la cultura y actualizar el conocimiento para que realmente las personas sean libres. Y creo que ese es el proceso. Yo voy a compartir un poquito nuestra experiencia. No sé qué tiene que ver con las láminas. Yo voy a empezar por un tema. Un tema muy importante, y se trata de la autoimagen. La autoimagen es lo que tú piensas de ti mismo. Y esa autoimagen se forma cuando tú eres niño. Cuando tú eres pequeño, 3, 4, 5, 6 años, o cuando estamos jóvenes en la adolescencia, nuestra autoimagen es formada. Y es formada justamente por lo que te dicen tus padres o te dicen tus profesores. El cambio no es de afuera. El mundo va a seguir. Los gobiernos van a seguir cambiando. Tú eres el único que te puedes cambiar a ti mismo. Si tú vas a depender de que cambie el gobierno, sigue esperando. Y te vas a morir esperando. Pero creo que tú puedes tener la oportunidad de cambiar tu destino y cambiar tu vida. Siguiente. Aquí ya habíamos comentado, hoy día tenemos 25 plantas, porque mucha gente piensa que nosotros de aquí exportamos los productos. Y los márgenes de la bebida son pequeños, tú tienes que fabricar en el lugar, porque no te puedes dar el lujo de pagar el transporte. Entonces sí, nosotros tenemos fábrica en todos los países donde tenemos presencia, incluido Tailandia, la India, Indonesia, Vietnam, México, Colombia y todo. Pero esta es una escalera. A veces cuando se ve la empresa así suena muy imposible. Si a mí en mi tiempo de universitario me hubieran dicho que podía llegar a esto, yo no me hubiera creído. Yo sé que ustedes también igual dudan que alguno de ustedes puede llegar, porque nuestro paradigma no lo acepta. Tu paradigma es como tu software. Ustedes están con el software Fortran 4. Y disculpe la inocencia y la modestia. Nuestra educación hoy día es un Fortran 4. Y el mundo ya ha cambiado. Hay nueva tecnología. Seguimos enseñando a los alumnos lo que se enseñaba hace 50 años. Hoy día hay información, hay conocimiento de cómo crear tu futuro, cómo llegar allí. Esto está estudiado.
pero eso no se enseña en la universidad. El punto importante aquí no es lo que tú eres hoy día, es lo que tú quieres ser mañana. Entonces, si tú no tienes tu destino, no vas a salir a ningún lado, vas a dar vueltas sobre lo mismo. Entonces, esa parte muy importante realmente no nos lo enseña en la universidad. La universidad nos enseña 100 materias: matemáticas, física, trigonometría. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes ha utilizado en su vida profesional el cálculo integral o las diferenciales o la trigonometría? Pasamos muchas horas y seguramente será necesario para algunas materias, pero mucha gente con la trigonometría, ¿qué hace con la trigonometría? Nada. Pero no nos enseñan cómo manejar nuestra vida, no nos enseñan cómo crear nuestro futuro. Y crear tu futuro es crearte una autoimagen. Tu autoimagen está determinada por tus paradigmas o por nuestros paradigmas. Nuestra sociedad, nuestra comunidad obedece a ciertos paradigmas, a la manera común de hacer las cosas. Obedece a los modelos, ejemplos que tenemos dentro de nuestro país. Si tenemos muchos ejemplos de corrupción, nuestros paradigmas están dentro de ese contexto. Entonces, si nosotros no nos salimos de esa autoimagen, vamos a quedar habitando dentro de esa autoimagen del pasado. Entonces, punto número uno, esto está estudiado. 96% de las personas no sabe lo que quiere. Y ese es el principal problema, no solamente en Perú, el principal problema en Latinoamérica y en casi todo el mundo. Si no sabes dónde quieres llegar, no vas a llegar a ninguna parte. Creo que podemos empezar con esto. Número uno, tienes que saber dónde quieres llegar. Si no sabes dónde quieres llegar, vas a llegar muy cerca donde llegó papá, mamá, el tío, o nuestra comunidad más cercana. Pero si a nosotros nos enseñaran de que tú puedes llegar mucho más allá, haríamos lo necesario para llegar más allá. Entonces, punto básico número uno, creo que es tener el destino. Y ese destino se construye, y ese destino se puede cambiar, y ese destino se puede mejorar. Ya no importa lo de ayer, ya no importa tu pasado. Hoy día tú tienes la determinación y tienes el poder y tienes la capacidad de poder decir: yo quisiera llegar hasta acá. Y eso es lo que hace en su momento eso. Siguiente, por favor. Les comentaba, nosotros nacimos en Ayacucho, en el patio de la casa. Iniciamos con 15 personas, hoy día tenemos presencia en 20 países, somos más de 15.000 personas. Pero una persona como Ángel, nacida en Ayacucho, en los Andes, habiendo estudiado en una escuela nacional de San Miguel, habiendo estudiado en la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, para nuestra autoimagen eso es imposible. Para nuestra autoimagen eso es imposible. Pero esa autoimagen la podemos cambiar. Les comentaba, cuando nosotros empezamos en el patio de la casa, el año 88, y con máquinas manuales, había otras 300 empresas que hacían lo mismo que nosotros. Es más, solamente en Ayacucho había 6 fábricas que hacían lo mismo. Entonces, ¿cómo esta pequeña empresa puede trascender, puede salir de Ayacucho, llegar a la capital en 10 años? Y hoy en 20 años puedes tener presencia en 20 países. Número uno es destino.
donde tú quieres llegar. Y eso es válido para las personas, eso es válido para ti, eso es válido para las familias y eso es válido para los países. Nosotros podemos crear nuestro futuro. El punto es que tú tengas un destino. Si no tienes ese destino, no vas a llegar. Te vas a quedar en lo más cercano a lo que es el promedio de tu comunidad. Entonces, señores formadores de formadores, primera lección básica número uno a sus alumnos, y no solamente a sus alumnos, también para ustedes: tenemos que saber dónde queremos llegar. Enseñemos a los alumnos dónde quieren llegar. Y después la receta es muy fácil. Decíamos, nacimos en Ayacucho, empezamos en el patio de la casa, en 10 años llegamos a Lima, en el 97. El año 98 ya estábamos saliendo a Venezuela, el año 2002 estábamos en México, el 2004 estábamos en Guatemala, Centroamérica, y hoy día, después de 20 años, que puede ser mucho de repente para los jóvenes, pero para los adultos les aseguro que 20 años es nada. En 20 años tenemos presencia en 20 países. Tenemos fábricas en el Asia, en este caso en Tailandia, en la India, en Vietnam y en Indonesia. Algo imposible para una persona nacida en Ayacucho. Algo negado para una persona nacida allá. Entonces yo quiero compartir con ustedes esta experiencia desde el concepto de la enseñanza, no desde el concepto de la vanidad. Más fácil es callarse y, como dice, quedarse como la abuelita con la receta en el bolsillo y no compartirlo. Pero creo que es nuestra responsabilidad y creo que es nuestra obligación compartir nuestras experiencias. ¿Cómo lo hicimos? Y no es nada imposible. Y todos lo podemos hacer. Y creo que el emprendedurismo se trata de eso. Se trata de, primero, trazarse objetivos, trazarse metas y ir detrás de ellos. Siguiente, por favor. Yo quiero traer aquí un ejemplo muy claro y muy importante. Muchas veces se cree que es la raza, muchas veces se cree que es la inteligencia, y muchas veces se cree que son aspectos culturales. ¿Y qué es lo que nos pasa en Latinoamérica? Vemos al americano como mejor que nosotros. Y eso es casi, casi 70% de la gente piensa así. Y es más, los de Lima nos ven a los de la sierra como que somos menos que ellos. Y es la pura verdad. Entonces, aquí tenemos un ejemplo muy claro, y se trata de Corea. Corea hace 60 años era más pobre que Perú. ¿Qué pasa con Corea? Tenemos dos Coreas. Corea del Sur hoy día tiene un ingreso promedio del país de $21,000. Nosotros, Perú, tenemos hoy día 4,500. Entonces, promedio Corea del Sur gana 4 veces más que nosotros. Pero yendo para atrás, hace nomás 30, 40 años, Corea era más pobre que nosotros. Ellos sembraban arroz, se dedicaban a la agricultura, pero ¿cómo ese país se transformó? Se transformó en función a una visión. Se transformó a lo que querían ser. Y quiero ir un poco más adentro todavía, porque hay Corea del Norte y Corea del Sur. Entonces, son dos países que en realidad es un solo país que se dividió. Corea del Sur hace $21,000 de ingreso per cápita, pero Corea del Norte hace solamente $1,000. Entonces, ¿cómo es posible que la misma raza, la misma cultura, los mismos ojitos chinos hacen dos resultados completamente diferentes? Uno hace 20 veces más que el otro. Y es que la diferencia está en la gente. Y no está ni siquiera en la gente, está en lo que piensa. Y si nosotros no empezamos a cambiar lo que pensamos,
seguiremos teniendo los mismos resultados. Einstein decía: tú no puedes pretender tener resultados diferentes haciendo lo mismo. Si nosotros no cambiamos la manera como pensamos hoy día, tendremos siempre los mismos resultados. Pero si nosotros nos ponemos una autoimagen de lo que quisiéramos ser, ese día vamos a empezar a cambiar. Y la diferencia es muy pequeña. Creo que nosotros, como personas nacidas en el país, tenemos costumbres muy similares, aprendizajes muy similares, hemos tenido los mismos profesores, hemos tenido los mismos maestros, pero la diferencia está en lo que tú quieres ser. Y si no sabes lo que tú quieres ser, y el 96% de las personas no saben lo que quieren ser, es que te vas a quedar en el promedio nacional, o en el promedio más bien de tu ciudad. Si nosotros nos quedamos en Ayacucho, ahora tendríamos solamente 7 vacas más que esa vez. Y esa sería nuestra autoimagen. Pero esa autoimagen se puede cambiar, esa autoimagen se puede romper. Y esa imagen vas a romperla en función de que veas a alguien que lo hizo. Si otra persona lo hizo, tú lo puedes hacer. Pero ¿cuál es el problema central? El problema central son nuestros paradigmas. Tus paradigmas nos han hecho creer que aquí no se puede. Nos han hecho creer aquí que somos dependientes. Aquí nos han hecho creer que estamos seguros que somos tercermundistas. Pero si nosotros empezamos a pensar de que podemos ser una persona de primer mundo, porque tienes que empezar por ti. Si vas a esperar que el resto cambie, nunca vas a cambiar. Tienes que empezar por ti a cambiar. Genérate una autoimagen superior. Y después, ¿cómo se llega? Es muy fácil. Cuando tú sabes dónde quieres ir, solamente tienes que hacer dos cosas: aprender y hacer. Aprender y hacer. Aprender y hacer. Porque muchas veces aprendes, 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 pero no haces. O muchas veces haces, 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 pero si sigues haciendo lo mismo, ya no vas a seguir evolucionando. Entonces la receta es muy simple: saber dónde quieres llegar. Y detrás de eso, hoy día hay muchísima información en el internet. Tú puedes lograr lo que tú quieras en tu vida y tienes información de cómo llegar a eso. Entonces tienes información de cómo hacerlo, pero lo tienes que hacer. Entonces creo que el resumen de la conferencia de día está allí. Algo muy sencillo, muy simple. Tú puedes cambiar tu vida. Y para esto no se trata que ya tengo más de 50 años o 60 años. McDonald's, el señor que fundó la cadena McDonald's, empezó a los 54 años. Vio que el negocio era bueno en las hamburguesas, compró ese pequeño negocio. Hizo la cadena franquicia más grande del mundo. Empezó a los 54 años. La juventud está en el alma. La juventud no está en la parte física, no está en la edad. ¿Y por qué les hablo de esto? Les hablo de esto porque el señor Henry Ford, no llegó a la primaria. No terminó la primaria el señor Henry Ford. Entonces, lo que estamos enseñando en la universidad no es lo más importante. Lo más importante no lo estamos enseñando en la universidad. Y esto es una buena sugerencia para nuestros rectores, nuestros profesores y seguramente nuestros gobernantes. No nos enseñan lo más importante. No nos enseñan cómo crear nuestra realidad. No nos enseñan cómo llegar a una meta. Siguiente, por favor. Decíamos, nosotros nacimos en Ayacucho, el año 88, demoramos 10 años en llegar a Lima, pero finalmente nuestro país, que lo queremos mucho, tiene 27 millones de habitantes, y el planeta Tierra aquella vez tenía
6.500 millones de habitantes. Ya creo que nació el habitante 7.000 millones o 7.500 millones. Entonces, nuestro país es el 0.5% de la torta general. Entonces, ¿para qué nos enfrascamos en una guerra interna si hay mucho territorio expandido donde se puede llegar? Cuando tú aprendes la tarea básica de organizarte en lo pequeño, en lo mediano, y si lo haces bien, sin depender de ningún favor político, tú estás preparado para dar un paso afuera. Entonces, queridos profesores, las oportunidades están dentro de nuestro país, pero también están fuera de nuestro país. Yo no les pido que se vayan, pero si tienen una mejor oportunidad, pueden salir. Y tú tienes que ir en la búsqueda de tus oportunidades. Depende cuál sea tu meta, depende cuál sea tu propósito. Entonces, nosotros nacimos al interior del país, pero el año 98, en 10 años, estábamos saliendo al primer país de Venezuela, después fue México y, en fin, todos los otros países que han venido. Alguna vez a un amigo le dije, ¿sabes que estamos nosotros saliendo a Venezuela? Y dentro de la inocencia me dijo, pero de repente ustedes no son los mejores representantes para salir. Pero es nuestra manera de pensar. Y así pensamos en general. Y es que a veces ni siquiera nosotros confiamos en nosotros mismos. Y a veces ni siquiera nosotros creemos en nosotros mismos. Y la confianza empieza por ti mismo. La confianza está en qué tú eres capaz de hacer. Y nuestra sociedad, nuestras creencias, nuestros paradigmas nos han subvaluado demasiado, porque siempre estamos viendo la parte negativa, siempre estamos viendo los defectos, siempre estamos viendo los errores, no estamos viendo a veces nuestros alcances, y a veces somos demasiado crudos con nosotros mismos en juzgarnos, cuando a veces el pequeño logro que tú logras o que alcanzas tienes que festejarlo. Entonces es un tema de creencia, es un tema de pensamiento, es un tema de paradigmas. El cambio es interno, el cambio no es de afuera. El mundo va a seguir, los gobiernos van a seguir cambiando. Tú eres el único que te puedes cambiar a ti mismo. Si tú vas a depender de que cambie el gobierno, sigue esperando. Y te vas a morir esperando. Pero creo que tú puedes tener la oportunidad de cambiar tu destino y cambiar tu vida. Siguiente. Aquí ya habíamos comentado, hoy día tenemos 25 plantas, porque mucha gente piensa que nosotros de aquí exportamos los productos. Y los márgenes de la bebida son pequeños, tú tienes que fabricar en el lugar, porque no te puedes dar el lujo de pagar el transporte. Entonces sí, nosotros tenemos fábrica en todos los países donde tenemos presencia, incluido Tailandia, la India, Indonesia, Vietnam, México, Colombia y todo. Pero esta es una escalera. A veces cuando se ve la empresa así suena un imposible. Si a mí, en mi tiempo universitario, me hubieran dicho que podía llegar a esto, yo no me hubiera creído. Y yo sé que ustedes también igual dudan que alguno de ustedes puede llegar. Porque nuestro paradigma no lo acepta. Tu paradigma es como tu software. Ustedes están con el software Fortran 4. Y disculpen la inocencia y la modestia. Nuestra educación hoy día es un Fortran 4 y el mundo ya ha cambiado, hay nueva tecnología. Seguimos enseñando a los alumnos lo que se enseñaba hace 50 años. Hoy día hay información, hay conocimiento de cómo crear tu futuro, cómo llegar allí. Esto está estudiado, pero esto no se enseña en la universidad, ni en el colegio, ni en la escuela. Y creo que es un reto para nuestras autoridades actualizar esa currícula. Debería haber en las universidades ya una facultad de emprendimiento, no como curso adicional. Si nos enseñan a ser mecánico, ¿por qué no pueden enseñarnos a ser emprendedores? Es como que algo prohibido. Pero lo que va a sacar a nuestro país adelante es su gente,
cuando su gente tome conciencia que realmente puede hacer mucho más de lo que le han hecho creer. Ese es el camino y esa es la ruta para salir adelante. Entonces, señores, creo que hay una tarea pendiente con la currícula. Y creo que está en manos de ustedes ir actualizando eso progresivamente. Pero ni se cree mucho, porque con Fortran 4 no vamos a hacer mucho. La universidad no es el edificio. La universidad es lo que tú le enseñas a los alumnos. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros alumnos? A terminar la universidad y a hacer taxi. Eso es el futuro de nuestro país. Ese no es el futuro de nuestro país. Yo lo tomo como una reflexión. No quisiera que lo tomen a lo personal, porque no se trata de ustedes. Es nuestro sistema como sistema. Pero creo que tenemos que empezar a tomar conciencia de eso. Y creo que podemos tener una educación a la altura del siglo XXI para que nuestro país sea mejor, para que todos nuestros compatriotas sean mejores. Y creo que esa es la tarea de todos. Así que les comentaba que el año 97 nosotros llegamos a Lima, vendíamos aquella vez en el Perú 35 millones de litros. Hoy día vendemos aproximadamente 3.500 millones de litros al año. ¿Eso qué significa? Más o menos 10 millones de litros que hoy día se están produciendo, se están cargando, se están vendiendo, se están facturando, se están cobrando. Para alguien nacido en Ayacucho suena imposible, pero creo que todos tenemos la capacidad de hacerlo. Todos tenemos la capacidad de hacerlo y eso es lo bueno. Tenemos que cambiar nuestro software. Ese es el primer concepto y ese es el primer valor que tenemos que tenerlo para nosotros y para nuestros estudiantes. Información hay mucha. Después vamos a hablar de la información. Adelante, por favor. Algunos valores para hacer una empresa. Entremos en la parte de emprendimiento. Número uno, error fatal que nos enseñan en general. Tú no te puedes equivocar. Está mal equivocarse. Ese es el error fatal de nuestro sistema cultural. Yo no quiero aquí juzgar a las personas, porque todos obedecemos a nuestro sistema de creencias y paradigmas. Quien no se equivoca, no se mueve. Quien no se equivoca es un paralítico. Quien no se equivoca, no llega a ningún lado. El emprendedurismo empieza por caerse y volverse a levantar. Caerse y volverse a levantar. Aprender y hacer. Cuando tú aprendes y haces, te va a salir mal algunas veces. Pero tienes que volverlo a hacer hasta que te salga bien. Entonces, la ruta del emprendedurismo no es equivocarse. El que no quiere equivocarse, se va a su casa y se queda sentado. Y como decía alguien, oye, mejor no vamos al cementerio porque ahí nunca nos vamos a equivocar. Entonces, error fatal. Y eso es un tema cultural, no solamente es de Perú, eso es casi toda Latinoamérica y casi que todo el mundo. Nosotros tenemos que aprender de nuestras equivocaciones. Ese es el secreto. Porque das un examen, te equivocas, y el otro también. Entonces, creo que nosotros tenemos que adoptar una nueva manera de aprender. Entonces, si no nos equivocamos, nunca vamos a dar el primer paso. Yo lo comparo esto cuando un niño empieza a caminar. El niño da un paso y ¡pah!, se cae. Pero se tiene que levantar y seguir hasta que finalmente él va a tomar el hábito de caminar. El emprendedurismo es lo mismo. Si tú vas a pensar que hoy día empiezo y va a ser como una línea recta y que nunca se va a salir del camino, en la primera curva te vas a desanimar. Porque vas a decir esto no funciona. Entonces, segunda lección de emprendedurismo. Está permitido equivocarse. Pero está permitido también levantarse rápidamente.
no te quedes tendido ahí en el suelo. Entonces, creo que es muy importante que el emprendedurismo es una tarea de aprender y hacer. Como antes no lo has hecho, te vas a equivocar. Pero cada vez aprende y hazlo mejor. Entonces, creo que la ruta de crecimiento del emprendedurismo es esa. Tenemos aquí la confianza. Mucha gente piensa que para hacer una empresa tú necesitas el dinero en tus bolsillos, ¿no? Y mira, mis bolsillos no son tan grandes. Las empresas se construyen en función de valores, en función de confianza que son ellos. Decíamos, primero, confianza en ti mismo. ¿Tú crees en ti mismo? Pues que de repente papá, mamá, el profesor, de repente los devalúe en algún momento. De repente en un momento nos dijeron, tú no tienes para nada, tú no vas a llegar a ninguna parte. Y pasa, y es común. No es una excepción. Entonces, primero la confianza, y la confianza se gana paso a paso. La confianza se gana poco a poco. Y esa confianza cada vez va creciendo. Y esa confianza es como un árbol. Cuanto más haces y te equivocas, cuanto más haces y consigues tus logros, tu confianza crece. Entonces, tu árbol más grande puede producir más frutos. Entonces, la confianza se construye, se construye. Cuando tú naces, eres como una semilla. Pero tú construyes tu confianza día a día. Y esa semilla empieza a dar una raíz. Y esa raíz cada vez se hace más grande. Pero si nunca te vas a equivocar, es que casi no vas a hacer nada. Y tu raíz casi no va a crecer. Tu raíz va a crecer en función de tus logros, de tus metas, de tus objetivos y de tus equivocaciones. Entonces, número uno, la confianza, valor muy importante para el emprendimiento. Confianza empezando por uno mismo, pero también la empresa. Normalmente nuestra cultura es la cultura del vivo. Me aprovecho qué oportunidad tengo y agarro. Pero si siempre me estoy agarrando y aprovechando de alguien, nunca voy a llegar a ningún lado. Cuando tú haces una empresa, la confianza es un valor muy importante. Cuando nosotros empezamos, teníamos que comprar al contado. Pero tú puedes, en función de la confianza, pedirle que te dé para pagar en una semana. Me vendes el lunes, te pago el viaje. En función de tu confianza, te puede dar un crédito de un mes. Y en función de esa confianza, te pueden dar 2 meses o 3 meses. Y hoy día, nosotros podemos comprar una máquina de Alemania solamente firmando un documento y te dicen, te doy la máquina, págame 7 años. Sin hablar de banco, sin nada. Pero es un valor de la confianza. Yo confío en ti, yo confío en tu empresa. Toma esta máquina, ¿cuánto cuesta? 10 millones. Me lo pagas en 7 años. Entonces, esas cosas nos han enseñado a la velocidad. No nos la enseñan. Y creo que es parte de la tarea de ustedes. Yo aquí les pediría a todos ustedes que creen un programa de emprendimiento en sus universidades. Al principio de repente no lo van a saber, porque esa es la primera ecuación. Si yo no hago un programa de emprendimiento y vas a decirte, ¿y cómo lo hago? Entonces, como no lo tienes seguro, dices, ah, no, todavía no estoy listo. Y es que nunca vas a estar listo. Es mejor que lo hagas y lo perfecciones. Siguiente año saldrá mejor, y el siguiente mejor, y el siguiente mejor. Es una ruta de crecimiento y de aprendizaje. Porque error nuestro también es que queremos saberlo cómo vamos a terminar. Y la vida no es como tú terminas. Más bien tú terminas, guía. Tú solo das el primer paso. Y después vendrá el siguiente. Entonces, una tarea a los rectores, a los profesores. Creemos un programa de emprendimiento, una facultad de emprendimiento en nuestras universidades. Hagan lo mejor que puedan. El siguiente año les aseguro será mejor. Y el tercero será mejor, el cuarto mejor. Y ojalá que las mejores escuelas de emprendimiento estén en nuestro país, estén en Latinoamérica. Es una tarea de hacer y de mejorar progresivamente. Entonces decíamos la confianza,
Es un valor muy importante para el emprendimiento. Siguiente, por favor. Siguiente punto. En algún momento les comentaba la perseverancia. Y antes de la perseverancia viene la ecuación de nuestro paradigma. Nos han enseñado que la vida es una línea recta. Y esa línea recta es que no se puede cambiar o no se puede variar. Entonces, la perseverancia no es saber cómo vas a llegar. La perseverancia es saber dónde quieres llegar y que vas a llegar a pesar de. El río no sabe cuántos obstáculos hay en el camino, pero el río sí sabe que va a llegar. El río sí sabe la primera lección, sabe su destino. Y decíamos, nosotros 96% no sabemos nuestro destino. Y hay obstáculos, hay cerros, hay montañas, hay precipicios. Pero cuando tú sabes dónde vas a llegar, con seguridad no es una línea recta. Muchas veces vas a aprender, te vas a caer, te vas a volver a levantar, te vas a volver a caer. Pero si tú tienes claro dónde quieres llegar, vas a llegar de todas maneras. Entonces, la vida no es una línea recta. La vida es un río, es un cauce que te lleva justamente donde quieres llegar. ¿Y cuál es el paradigma que nos impide? Como nos han enseñado a no equivocarnos, en la primera equivocación decimos, esto no funciona. Y renunciamos. Igual, volvemos a aprender. La primera equivocación, como nos han enseñado a no equivocarnos, igual renunciamos a nuestro destino. Porque la ruta no es recta, la ruta es como un río, son curvas y a veces crees que estás retrocediendo, pero ese retroceso que da el río a veces es para encauzar nuevamente donde debe ir. Entonces, el proceso de emprendimiento no es una línea recta, es más bien un cauce de un río que busca cada día un nivel más bajo para poder llegar. Siguiente, por favor. El conocimiento. El conocimiento, hemos hablado antes, trigonometría, ecuaciones diferenciales, ecuaciones integrales, y hay muchas materias que no nos sirven realmente para nada. Y de repente, si soy especialista en algo, de repente sí, alguna gente lo necesita. Pero no todos necesitamos todas las materias como se han ensamblado. Yo quiero comentarles, este señor, esta foto, es Andrew Carnegie. Andrew Carnegie era un obrero en una fábrica siderúrgica de Estados Unidos. Él de obrero llegó a ser presidente de la compañía, el dueño de la compañía. En su tiempo, el hombre más millonario de Estados Unidos, y seguramente del mundo, para ser. Pero él salió igual de obrero. Él salió aquí, con todo cariño, como Aquilino Flores. Aquilino Flores viene de Huancavelica. Él no ha ido al colegio, pero es un gran empresario. Lo importante aquí no es lo que tú sabes. Aquí lo importante es lo que tú quieres. Y tome nota de esto. Lo importante aquí no es lo que tú sabes. Lo importante aquí es lo que tú quieres. Señor Carnegie sabía lo que quería. Aquilino Flores sabe lo que quiere. Señor Víctor Hugo Montalvo, igual él vendía plástico. Ahora tiene una cadena de spa, de peluquerías. Y bien por él, y bien por ejemplo también a nuestros compatriotas. No necesitas la universidad para llegar. Por eso les decía, nuestra currícula no es lo más eficiente. Entonces, si hay gente que puede llegar con la universidad o sin la universidad, es que algo no está fallando. Algo nos está fallando. Entonces creo que hay cosas más importantes que no se enseñan. Entonces, esas cosas más importantes justamente son las que estamos compartiendo. La perseverancia, la confianza. Y lo que quería comentarles es, este señor Carnegie, como salió de obrero y
finalmente terminó el hombre más rico del mundo, él en un momento se pregunta y dice, oye, ¿y qué ha pasado conmigo? A mí me gustaría compartir mi experiencia para que el resto sepa cómo esto, cómo funcionó. Entonces, él en una oportunidad es entrevistado por un señor que se llama Napoleón Hill. Entonces, Napoleón Hill lo entrevista y dice, señor Felipe, ¿cómo lo ha hecho usted? Entonces, la entrevista que era de media hora se convirtió en una entrevista de 3 horas. Y este señor lo compromete a Napoleón Hill y le dice, yo te voy a enseñar a todos mis amigos, que era Henry Ford, Thomas Alva Edison, y toda la élite de Estados Unidos, y le dice, yo te voy a presentar a todos mis amigos y quiero que tú los entrevistes y saques la ecuación del éxito. ¿Cómo se consigue el éxito? Y ese libro fue escrito hace más de 100 años. No sé, 1920, no sé si 1940. Es información que está escrita hace 80 o 100 años atrás. Pero eso, ¿por qué no nos enseña? Cuando somos estudiantes, cuando somos universitarios, cuando queremos crear nuestra vida. Creo que conocimiento hay y suficiente. Hoy día en el internet, si tú quieres algo, puedes encontrar absolutamente todo. Y hay cursos que te dan sobre la enseñanza sobre la enseñanza de Napoleón Hill. Hay otros libros de referencia, iguales o similares, pero en nuestra currícula eso no está. Nuestra currícula está casi preparada para obedecer. Y nuestra currícula está para mecánicamente repetir lo que nos dicen. Nuestra currícula no está preparada para crear nuestro futuro y nuestro desarrollo. Y creo que ahí viene la gran tarea de poder cambiar esta nueva realidad. Siguiente, por favor. Aquí solamente quisiera compartir un par de ejemplos, porque si no se nos pasa toda la mañana y todo el día. Cuando nosotros entramos, por ejemplo, al mercado de armas, ¿no? Porque hablamos de oportunidades. ¿Hay oportunidades en nuestro país o no hay oportunidades en nuestro país? Cuando nosotros entramos al mercado de armas, el país completo, el Perú, no lo que nosotros vendemos, el país completo consumía 6 millones de litros al año en agua embotellada. Hoy día el país consume más o menos 250 millones de litros. O sea, casi 30, 40 veces más. Entonces, ¿a qué quiero llegar? En Estados Unidos, que tiene un ingreso per cápita de 47 mil dólares y nosotros 4 mil, ellos ya casi consumen todo de todo. Consumen más carne que nosotros, consumen más queso que nosotros, y ropa y todo. Pero la oportunidad está aquí, porque todavía la gente no consume tanto. Entonces, el crecimiento del mercado de agua justamente obedece, como el consumo era tan bajo, llegar a 240 millones de litros es todavía 6 litros per cápita, es casi que nada. Todavía hay una oportunidad muy grande para seguir creciendo. Entonces, tenemos que agudizar nuestros ojos, nuestros lentes, para ver las oportunidades. Porque si vemos con los ojos de nuestras creencias anteriores, de nuestros paradigmas anteriores, vamos a decir, no, es muy pequeño, son 6 millones. Es como alguien que comentaba y decía, es que en África no se puede vender zapatos, ahí la gente no usa zapatos. Es que justamente la oportunidad está allí porque la gente todavía no consume zapatos. Y la oportunidad está en el Perú, y la oportunidad está en Latinoamérica, porque consumimos todavía muy poco de todo. Entonces creo que hay mucho por hacer, pero todo viene por ese cambio mental de paradigma que tenemos que hacer. Creo que tenemos que reinventar nuestra vida. Tenemos que reinventar nuestro destino más bien. Porque el pasado ya pasó, el pasado ya no podemos cambiarlo. Pero sí, nosotros podemos crear nuestro futuro. Siguiente, por favor. Este es igual el mercado de jugos. Hasta que nosotros entramos al mercado, el mercado era casi horizontal de 30 millones de litros por casi 10 años, pero desde el momento que entramos, esos 30 millones ya se convirtieron en 150 millones de litros. Entonces, hay un mercado potencial por consumir que no está siendo atendido. Y eso ocurre
en yogur, en leche, en muchas cosas. Entonces hay oportunidades, sí, realmente hay muchísimas oportunidades. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué hace el emprendedor? ¿Qué hace la empresa? La empresa tiene que construir esos puentes. El puente es entre la gente que no consume, pero a la vez que no tiene trabajo. Es una ecuación bien complicada, ¿no? ¿Cómo no vas a tener trabajo si ha habido tanto por hacer? Más bien debería ser al revés. Habiendo tanto por hacer, nadie debería estar desocupado. Y en realidad, es esa nuestra realidad, nuestra cruda realidad. Hay tanto por hacer que nadie debería estar desocupado. Pero ¿por cuál es nuestra limitación? Nuestros paradigmas y nuestras creencias. El día que a nuestros alumnos le empecemos a enseñar cómo ellos pueden crear su realidad, ese día va a cambiar. Y ese día todos estarán ocupados y todos estaremos felizmente ocupados. ¿No les suena lógico? No hay trabajo, habiendo tanto hambre, habiendo falta de tanta casa, haciendo tanta falta de vestido y tantas cosas. Es una ecuación complicada, pero esa ecuación va a cambiarse en parte de las universidades si ustedes toman acción. Porque generalmente decimos, aprendemos pero no hacemos nada, entonces las cosas seguirán igual. Pero si aprendemos y hacemos un poquito, el próximo año será mejor y cada vez será mejor. Siguiente, por favor. Hablamos de la mente. La mente es el mejor computador que nunca se ha inventado. Tenemos nosotros la máquina, pero esa máquina está con un software que vino desde España, digamos, en el año 1500. Entró ese software y nosotros no lo hemos modificado mucho. Lo hemos modificado, pero muy poquito. De Portal 4, pues habremos pasado, no sé, a algún internet. Entonces, como hemos cambiado muy poco, todavía nuestro potencial es muy grande, porque nuestra máquina puede procesar la versión última de Windows o de Apple o de cualquiera. Pero nosotros, a nuestros estudiantes, tenemos que enseñarle ese software. El software no es venirse, sentarse y escuchar lo mismo que escuchaba a mi abuelito acá, o lo mismo que escuchaba a mi papá acá. El software es actualizarse a la nueva realidad. El mundo se está abriendo. Las oportunidades por internet, de hacer negocios por internet, son grandiosas. Debería haber una facultad de cómo vender por internet. Entonces tu mercado ya no es el Perú, tu mercado ya son 7 mil millones de habitantes. Pero eso, ¿quién lo va a hacer? Siempre estamos esperando que alguien lo haga, pero si nosotros no tomamos acción, nunca va a ocurrir. Entonces, les decía, nosotros somos una excelente máquina con un software todavía de 1900, o de repente de 1800. Entonces somos la mejor máquina con un software todavía que no está actualizado. Y creo que es tarea de todos los profesores, es tarea de todos los maestros cambiar ese software, pero tienes que empezar a cambiar por el tuyo, porque ¿cuál es el problema? Es que no tenemos conciencia de eso, no nos damos de cuenta de eso, porque como es así siempre todo, creemos que es normal, pero podemos cambiar, y creo que es tarea número uno de cambiarse uno mismo. Si no cambias tú mismo, no vas a poder cambiar al resto. Entonces, queridos profesores, creo que tarea cambiar uno mismo por dentro. Siguiente, por favor. El sueño, ya hemos conversado, es el destino. Si no sabes dónde vas, no llegas a ningún lado. Y es demasiado simple, y ese es el primer paso. Saber dónde quieres llegar. Y ahora, con tanta información, ya tu vista no tiene que ser solamente tu comunidad, tu pueblo. Yo no puedo ver solamente San Miguel como mi referencia de comunidad, ni siquiera Perú. Nuestra referencia ya es todo el mundo. Entonces, como profesores, como maestros, podemos ser profesores en Perú, en Argentina, en Estados Unidos, o médicos profesionales
Ya no tenemos que enseñarles solamente para tener oportunidades en nuestro país. A nuestros alumnos tenemos que enseñarles que busquen oportunidades en cualquier parte del mundo, porque el mundo está abierto. Si nosotros no salimos, todos van a venir para acá. Entonces la globalización viene y nos vende todo y nosotros seguimos defendiendo. Si nosotros no tomamos acción y empezamos a hacer las cosas, solamente vamos a recibir, recibir. Y cuando recibes, recibes. Si no haces lo suficiente, nos vamos a seguir quedando. Entonces, creo que hemos hablado sobre lo más importante es saber dónde quieres llegar. Lo más importante no es lo que tú sabes. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos la pasión. La pasión es saber dónde voy a llegar. Y para saber dónde voy a llegar, voy a aprender. Pero la pasión es la fuerza, la energía que me permite hacer. Solamente saber no es suficiente. Y nuevamente, voy a aprender y voy a hacer. Y la pasión es la fuerza, el combustible que me permite llegar allí. Hay mil obstáculos en el camino, pero tú tienes que saltar esos obstáculos. Algunos que han vivido de repente en la sierra, un camino de sierra, que tú subes y bajas, y volteas derecha, izquierda, vuelves a subir, vuelves a bajar. Nunca es una línea recta. Y para eso se necesita energía. Y la empresa es lo mismo. Nunca es igual. Este año no es igual que el año anterior. Ni el próximo año va a ser igual que este mismo. Entonces, el drama de nuestra creencia cultural es que va a ser siempre lo mismo y va a ser una línea recta. Y por eso es el mayor fracaso del emprendimiento. Porque estamos esperando hacer lo mismo durante 20 años. Y cada día es diferente. Y cada día tenemos que seguir aprendiendo y tenemos que seguir haciéndolo mejor. Entonces les decía, esta es como la raíz del árbol. Crece la raíz y toma ancho. Y sigue aprendiendo y sigue creciendo. Y en la medida que esa raíz sea mucho más grande, mucho más profundo, pues puede llegar mucho más lejos. Entonces decíamos, la pasión es la fe, la voluntad, la energía y la motivación. En medida que tú tengas una meta donde llegar, vas a tener motivación. Si no tienes una meta donde llegar, pues no necesitas ninguna motivación. Y por eso es que a veces nos dan a la flojera. Y a veces por eso es que decimos, oye, ¿por qué esta persona está detrás de sus cosas? Y a mí me falta energía, me falta fuerza. Es que nos falta fuerza porque si tú no tienes un destino, no necesitas combustible. Entonces vas sobrenadando nomás como va. Entonces la fuerza que transforma todo es la energía. Entonces los dos motores para conseguir todo en la vida es justamente aprender y hacer. Siguiente, por favor. Y esta es la ecuación, digamos, tan simple. Señores, el desarrollo del talento no es hacer ecuaciones diferenciales. El desarrollo del talento es enseñarle a los alumnos que pueden conseguir lo que quieran en la vida. Y llegar a eso es mucho más simple de lo que parece. Y ese es el problema. Como es tan simple, dices, oye, tan fácil puede ser. Solamente hay dos cosas para llegar a tu objetivo, a tu destino. Y lo hemos repetido muchas veces. Y es, primero es tener el destino. Y detrás de ese destino, todos los días, tenemos que aprender y hacer mejor. Aprender y hacer. La cúspide para ti es lo que quisiera hacer de aquí en 20 años. Porque el otro problema es que vivimos el día a día. Y a veces pensar en 20 años nos suena como que imposible. Y para llegar, realmente tenemos que pensar en un largo plazo.
Si tú tienes una meta de una semana, no va a ser suficiente, porque la siguiente semana vas a cambiar de camino, de trayectoria, y al final vas a quedar en lo mismo. Entonces, lo importante es cómo tú te ves de aquí en 20 años. Si tú sabes cómo te ves de aquí en 20 años, tú vas a poder aprender y hacer para llegar a eso de lo que tú quieres. Entonces, la ecuación es sencilla y es simple. Nosotros hemos hecho lo mismo. Cuando nosotros empezamos y no sabíamos nada, y como les decía, en el mismo Ayacucho había 6 fábricas que hacían lo mismo que nosotros, aquella vez vino el señor Miguel Ángel Correa, nos explicó el milagro japonés, y nos dijo: Japón, después de la guerra, su ingreso per cápita era $50. Teóricamente era más pobre que nosotros. Pero en 50 años se convirtió en la segunda potencia económica más grande del mundo. Entonces, como se puede transformar una persona, se puede transformar una empresa, se puede transformar un país. Pero el cambio empieza por uno, porque si empezamos del gobierno nunca vamos a llegar, porque ahí cada uno tiene diferentes intereses. Pero el cambio de ti depende solo de ti, y no hay excusas. Entonces, en aquel momento, también yo me encontré con un libro del señor Taibo. El señor Taibo vendía periódicos para ayudar a su madre en la guerra, porque su padre lo mandaron a la guerra. Señor Taibo, después de haber vendido periódicos, se convierte en una compañía que fabrica cocinas, televisores, barcos y todo. Al final, nosotros nos vimos y dijimos: si el señor Taibo vendía periódicos, nosotros por lo menos hemos ido a la universidad. Podemos hacer lo mismo. Entonces, nosotros en una reunión de hermanos dijimos: de aquí en 10 años queremos estar dentro de las 20 mejores empresas del país. Y nosotros no teníamos nada. Nosotros habíamos empezado con la fábrica en Ayacucho y habíamos rentado otro local en Huancayo, donde pagábamos $300 por el local y ahí fabricábamos la bebida. Pero así, en esas circunstancias, dijimos: en 10 años queremos estar dentro de las 20 mejores empresas del país y no sabemos cómo lo vamos a hacer. Y hayamos aprendido, primero, a trabajar con máquinas manuales. Hemos sido mejor que nuestra competencia en nuestra localidad. Después aprendimos a importar máquina usada de Estados Unidos, que había dejado de usar Coca-Cola, Pepsi-Cola. Importamos esas máquinas, aprendimos y lo hicimos mejor. Con eso pudimos salir fuera de nuestro país. Por aquella vez venía la tecnología del envase de PET, digamos. Empezamos a comprar aquellas máquinas y lo empezamos a hacer mejor. Y hoy día podemos darnos el lujo de comprar la máquina más rápida, más veloz del mundo para bebidas. Acabamos de instalar en Colombia una máquina que produce 1,5 millones de botellas al día. Esa máquina produce la botella, llena la botella, lo empaqueta, lo deja en sus paquetes y lo deja listo para cargarlo a un camión. Entonces, es una evolución, es una escalera. Pero pensar llegar a esto sin tener una visión es imposible. Entonces, señores, importante no es lo que tú sabes, lo más importante es lo que tú quieres. Muchas gracias.